saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Gracias, Alex. Continuamos con nuestro desayuno mental. Hoy toca la lección 220, es en nuestro último del sexto repaso, ¿sí? Hoy nos toca la lección 200, el repaso de la lección 200, que dice: no hay más paz que la de Dios. Recordándote nuestro pensamiento central: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Adelante, Alex. Seguimos con el repaso de las lecciones de Un Curso de Milagros. Hoy tenemos el repaso de la lección 200. No hay más paz que la de Dios. Este es el último, la última lección de este repaso. En este libro se van dando repasos de las lecciones para ir entendiendo una y otra vez las ideas principales que nos da el texto. No hay más paz que la de Dios. Que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Mas si sigo a aquel que me conduce a mi hogar, la paz será tan segura como el amor de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta lección? Que no me desvíe del camino de la paz. Cada vez que repaso las lecciones de Un Curso de Milagros, me recuerdo muchas cosas en mi vida. Y recuerdo que siempre me desviaba del camino de la paz. Yo siempre me he considerado una persona que le gusta la paz, que le gusta la tranquilidad, que no le gusta estar en problemas. Pero a pesar de eso, siempre me desviaba del camino de la paz. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera reaccionaba, ya sea de manera directa o indirecta, o de pronto, como hacen muchas personas, no me quedaba callado y dentro de mí decía que se había creído. ¿Por qué hace eso? Y agredía e insultaba en silencio. No estaba en paz. Definitivamente, aparentemente estaba en paz para los demás, pero para conmigo no estaba en paz. ¿Cuántas veces me he culpado de muchas cosas? ¿Cuántas veces me he lapidado creyendo que tengo la culpa de todo lo que le sucedía a los demás? Y esto me hace recordar eso, que andaba perdido, tratando de encontrar la paz, pero no consiguiendo, porque muchas veces también culpaba a otras personas de lo que me pasaba. Culpaba a la sociedad, culpaba a todo aquel que podía culpar de lo que me pasaba, y no me hacía responsable de mí mismo. Con las lecciones de Un Curso de Milagro, con otras terapias, he podido entender que la paz de mi mente, de mi persona, depende única y exclusivamente de mí. Que nadie me puede sacar de esta paz si yo no le permito. Que si yo encuentro paz, será tan segura como el amor de Dios. ¿Tú te imaginas viviendo en paz? Viviendo en paz contigo mismo, viviendo en paz con los demás. Hay varias personas quienes hacen terapia conmigo y vienen justamente porque no viven en paz, no viven tranquilo. Viven en incertidumbres, en situaciones difíciles. Viven odiando. Alguien me hablaba de su papá como ese señor. No podía decirle papá. Ese señor. Ese personaje. Y así hay varios pacientes que hablan de sus padres. Esa señora.
que se cree la muy muy y en el fondo es, dicen. Entonces yo les digo, perdona a tu papá, perdona a tu mamá, perdona a esa persona que crees tú que te hizo mucho daño. Y me dicen, ¿cómo perdona tantos años de bronca, de rabia, de cólera? Y le digo, ¿por qué vivir así? No es necesario vivir así. Porque cuando tú odias, criticas, juzgas, no estás bien contigo mismo. No estás bien. Y si estás despertando, y si estás aquí escuchando un curso de milagros, si estás leyendo este libro, es porque estás despertando, estás abriendo los ojos y estás entendiendo que como vivías antes no estabas bien, que necesitas vivir de otra manera para estar bien contigo mismo y bien con los demás. Entonces ahora yo te invito a eso. No te desvíes del camino de la paz. Que todos los días, absolutamente todos los días, vive en paz. Pero esa paz que tiene Dios, no solamente es hablarlo, ¿no? No, yo estoy en paz. Y de pronto estoy renegando, de pronto estoy juzgando. Eso no es vivir en paz. La lección anterior nos decía, aquieta tu mente. Ahora te dice, vive en paz. Aquietar tu mente es eso. Si de pronto hoy alguien viene y me da bronca, me da rabia, oye, de inmediato aquieto mi mente, mis pensamientos, los acallo, les mando por costado y le digo, no voy a juzgar y voy a vivir en paz. Entonces, te invito a que cumples esta lección. Mañana, hoy, más tarde, empieza a vivir en paz. Podrás estar todo un día en paz contigo mismo. Podrás estar en paz todo el día con los demás. Inténtalo, a ver qué resulta. Y comentas y dices si has podido lograr tener esa paz durante 24 horas al menos. Comenta. Inténtalo. Y si lo haces, excelente. Y vas a ver cómo cambia tu vida viviendo en paz. Gracias, gracias por estas lecciones. Gracias, Jenny. Y gracias a todo el equipo de UCDM que sigan haciendo los repasos año tras año. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias, Alex, de verdad. Creo que cerramos con broche de oro esta lección, lección 200. No hay más paz que la de Dios. Yo creo que todos, sin excepción, en algún momento de sus vidas, van a llegar a este punto. Porque eso es el objetivo de estar en este plano terrenal, de ser conscientes cada día, cada instante, de que la paz definitivamente no está fuera. No veo caos, no veo envidia, no veo absolutamente nada si yo no tomo conciencia de que todo viene desde mis pensamientos, desde mis paradigmas, desde esas ideas erradas. Entonces, si yo soy consciente, y ya hemos hablado bastante, estamos en la lección 220, sabemos que todo es perfecto, que todas las personas que llegan a nuestras vidas llegan a mostrarnos lo que nosotros requerimos sanar, que los planes de Dios son perfectos, que todo pasa como tiene que pasar, ¿no? Y es ahí donde dices, claro, hoy quiero disfrutar este día, hoy quiero estar en paz, hoy voy a decidir, porque esa es una decisión y es una elección de tu mente. Todo viene de tu mente, todo viene de tus pensamientos.
Tú decides, tú eliges el día de hoy. Tú decides y eliges el día de hoy. Tú eliges el cielo o eliges el dolor. Así es que yo te invito el día de hoy que regreses a casa. Porque estar en paz es regresar a la casa de Dios. Y de verdad, jamás encontrarás nada, absolutamente ni la felicidad, absolutamente nada afuera. En lugares extraños que se llama este mundo. Todo está dentro de ti. Así es que el tener paz te concede libertad, te concede soltar y confiar, te concede, yo creo que el amor, absolutamente todo. Así es que la paz es el puente que todos habrán que cruzar para dejar atrás este mundo de ilusiones, este mundo del ego, ¿sí? Y bueno, a seguir dejando de buscar la paz, simplemente siente, escúchate, ámate, y no hay más paz que la de Dios, y estoy contenta y agradecida de que así sea. Gracias por esta hermosa lección. Y bueno, ya mañana empezamos la segunda parte de un curso de milagros. Nos toca la lección 221, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este viaje llamado vida. A seguir disfrutando, a seguir riendo, a seguir transmitiendo esa energía de amor que eres. Gracias, que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta, escandalosamente feliz y sonríe para todos, que la vida es bella, bella, bella. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Alex. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias. Te amo.